Es para mí un gusto saludar a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, Magda. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, qué gusto que nos acompañes de nueva cuenta. A ver, el presidente López Obrador anunció su intención de poder integrar ya formalmente a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa. Estamos hablando de la SEDENA. Aunque de acuerdo con su propio anuncio, pues esto no ocurrirá en un corto plazo. La intención es muy clara. Dijo que va a buscar esta reforma constitucional. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ves ante este anuncio, César? Mira, no la van a tener fácil porque no tienen las dos terceras partes del Congreso para poder hacer una reforma de carácter constitucional como la que busca. Tendrá que haber una alianza muy probablemente con el PRI, como lo hubo para poder llevar a cabo todas las reformas a la Constitución que se han hecho en este gobierno. Pero vemos claramente que la intención del presidente es tratar de proteger la creación de la Guardia Nacional y que no pase como en anteriores sexenios, donde veamos que en el cambio de sexenio terminan creando una nueva fuerza policíaca y entonces se tiene que empezar de cero. Y todo el esfuerzo y trabajo que se estuvo realizando, pues obviamente se va a la basura. Creo que eso es lo que veremos en cuanto a las complicaciones. Creo que sí van a conseguir los votos suficientes y esa alianza con algún partido de oposición, que muy probablemente sea el PRI, para que se pueda llevar a cabo la reforma de la Constitución y que la Guardia Nacional, al ser un órgano desconcentrado de la administración pública, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dime una cosa, ¿qué implicaciones tendría el hecho de que esto pudiera concretarse? Porque además, a ver, no es nueva esta intención por parte del presidente. De hecho, todo parece indicar que desde un principio lo había planteado así, el entregar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, después vino esta negociación con el Congreso y fue cuando obtuvo pues esta parte civil, ¿no? Que netamente la parte civil que tiene únicamente es la administrativa. Correcto. Mira, yo siempre he pensado que en un país democrático, las Fuerzas Armadas no tendrían que estar realizando funciones de seguridad pública. Pero ante la necesidad y el fracaso que hemos tenido de las instituciones policíacas a nivel federal, obviamente se vieron la necesidad de crear una Guardia Nacional que sea una fuerza mixta como la que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por el personal de la Policía Militar y de la Policía Naval que se agregó de forma inmediata a la Guardia Nacional, la realidad es que nos hubiéramos tardado entre 5 y 10 años en poder tener ese número de elementos en una Guardia Nacional. Dos, escuchaba la entrevista que hacías anteriormente en donde, de acuerdo a los números fríos, se maneja que hay menos detenciones en el orden federal, poniendo un ejemplo claro en el estado de Jalisco. Pero lo que no sale en esos análisis es que la Guardia Nacional también ha inhibido todo lo que son los delitos del fuero común y que sería responsabilidad tanto de los municipios como de los estados. Y esa es la parte en donde creo que no se es justo en cuanto a los datos con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque los despliegues que se realizan no han sido única y exclusivamente para inhibir delitos del orden federal, sino también los del fuero común, que en teoría, de acuerdo a estos convenios de colaboración que se tienen con los municipios y los estados, es en donde ha venido a reforzar la Guardia Nacional las incidencias en el crimen que se llevan a cabo en diferentes regiones del país. En este supuesto que mencionas, ¿no? A través de estos convenios que se tienen directamente con municipios, con gobiernos estatales, déjame preguntártelo de la siguiente manera. Entonces, ¿en dónde queda realmente la función que tienen tanto gobiernos estatales como gobiernos municipales en la participación y en al momento de guardar esta seguridad pública y los delitos y combatir los delitos del fuero común, ¿no? Porque, pues, de pronto parecería que los gobernadores y los presidentes municipales también se están lavando las manos o se están haciendo a un lado. Por supuesto, y ese es el reclamo que existe a nivel nacional. Se confunde el hecho de que la Guardia Nacional no venga a dar seguridad a todo el país. No, pues es que la Guardia Nacional no tiene la capacidad. Recordemos una cuestión que es muy sencilla. Todos los estados de la República, salvo el Distrito Federal o ahora Ciudad de México, no tienen un número de policías, ni siquiera el 50% de lo que se necesitaría para poder inhibir los delitos del fuero común, llámese municipios, llámese gobiernos de los estados. Y en vez de invertir en la seguridad pública, invertir en la creación y profesionalización de las dependencias municipales y estatales, se ha volteado la cara, simple y sencillamente, a tratar de buscar esos convenios de colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Armada de México para que vengan a apoyar e inhibir los delitos.
Cuando es una función clara, de acuerdo a las constituciones estatales y los reglamentos a nivel federal, las leyes federales, que es una atribución tanto del municipio como del gobierno del estado. Es muy fácil echar la culpa a la federación, pero todos sabemos que la realidad es que el municipio tendría que dar la certeza jurídica a los gobiernos de los estados. Y es muchísimo más fácil en este juego político tratar de echar la culpa a la federación cuando es una responsabilidad compartida. Nosotros no podemos, por más que mandemos más guardias nacionales y más elementos del ejército, inhibir los delitos, si las policías municipales y las policías estatales no se ponen en el mismo nivel de compromiso que las autoridades federales. Nos hablas de esta falta de compromiso, pero ¿qué es lo que está fallando directamente sobre la Guardia Nacional cuando hablamos de la práctica en sí misma? Porque, bueno, también podríamos pensar ya, cuando esto termine formalizándose, si la Guardia Nacional se incorpora a las Fuerzas Armadas, pues ¿quién se va a hacer cargo de la función policial en el orden federal, ¿no? Estamos hablando de cosas imprescindibles como la procuración de la justicia, las funciones de ese primer respondiente, ya sabes, el policía que llega al lugar de los hechos, el que tiene de pronto que declarar, los testigos, en fin, todas estas funciones, ¿quién se va a hacer cargo una vez que esto quede ya constitucionalizado? La Guardia Nacional sería la única institución que se encargaría de la seguridad pública a nivel federal y entonces sí, lo que es la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, regresarían a realizar las funciones de seguridad nacional y seguridad interior que les corresponde. ¿Por qué? Porque recordemos, como se los comentaba, no es lo mismo cómo preparas tú a un elemento militar a cómo preparas tú a un elemento policíaco. Apenas vamos a ver a las primeras generaciones de la Guardia Nacional ya preparados para ser guardias nacionales, en donde van a tener específicamente ese tipo de conocimientos, conocimientos jurídicos, conocimientos en derechos humanos, y no nada más una barnizada como se hizo para sacar el bomberazo que se necesitaba en el momento. Veremos ahora sí, al darle la oportunidad a la Guardia Nacional de que realmente realice las funciones que le correspondan y ya no tener la necesidad de que el ejército y la Armada de México estén como coadyuvantes, de que entonces sí, no se habla de militarización, sino que los militares se regresen a cumplir con las funciones de seguridad nacional que les corresponden y seguridad interior, y la Guardia Nacional sea el único órgano a nivel federal que se despliegue en cuanto a la seguridad pública, enfocándose para que sea seguridad ciudadana. ¿Sí me explico? Y esa es la intención que necesitamos, que la Guardia Nacional pueda realmente trascender de forma sexenal. Estaríamos Porque no, es. hablando de la eliminación de las corporaciones locales. No, porque acuérdate que las funciones que tienen tanto los municipios como los estados no tienen que ver con la procuración de seguridad pública a nivel federal. Son ámbitos totalmente distintos. Lo que se tiene que hacer desde un principio es fortalecer a las entidades municipales, que son las más endebles y las que son muchísimo más fácil cooptadas por estos grupos criminales. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos presupuesto, tienen menos elementos y es muchísimo más fácil para un grupo criminal tomar control de una policía municipal. Cuando nosotros fortalecemos a la Guardia Nacional, entonces podemos empezar la segunda parte de este trabajo y de esta estrategia, que es que las policías municipales realmente tengan la estructura para poder ser órganos de seguridad pública que brinden certeza jurídica a los gobernados. Si no atacamos el hecho de que los grupos criminales van a ir siempre por el eslabón más débil, que son las policías municipales, no veremos los frutos que podría dar la Guardia Nacional. Esa es la realidad. Déjame planteártelo de la siguiente manera, porque de pronto cuando se habla del crimen organizado, ya ves de que es muy común que de pronto voltemos hacia Sudamérica, voltemos a ver casos como el de Colombia y demás. Y leía recientemente una columna en donde ya hablaban precisamente de esta forma en la que están comenzando a desmilitarizar a la policía colombiana. ¿No será que estamos yendo también en contra de la tendencia a nivel internacional? Lo que pasa es que las tendencias tienen que ver respecto a las necesidades de cada país. En nuestro país, por ejemplo, dime tú, de acuerdo a la experiencia que hemos visto de los últimos 30 o 40 años, una institución de orden federal de carácter civil que haya dado los resultados que nosotros estamos buscando. La realidad es que no ha existido, porque desafortunadamente cada sexenio se inicia nuevamente. ¿Por qué? Porque no tiene estructura. Si tú le das una estructura a este órgano descentralizado y lo conviertes y lo formas parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es muchísimo más probable que en 20 o 30 años sigamos hablando de la Guardia Nacional y no como ha pasado con todas las demás corporaciones policíacas. Desafortunadamente, la Secretaría de la Defensa Nacional ha demostrado que no importan los sexenios que pasen, ahí va a seguir y seguirá. En cambio, las corporaciones policíacas todas han tendido a desaparecer por los altos índices de corrupción
que se llegue a encontrar al interior de esos órganos y de esos cuerpos policíacos. Creo que esa es la intención del presidente. O sea, en pocas palabras, sería el perpetuar la existencia de la Guardia Nacional y garantizar el hecho de que permanezca en las calles. Más bien proteger el hecho de que la creación de la Guardia Nacional realmente pueda trascender respecto a lo que se busca. Esa es la realidad, eso es lo que yo veo, así como lo está haciendo con el aeropuerto Felipe Ángeles, así como lo está haciendo con el Tren Maya. Porque ¿quién te dice que en próximos sexenios no pueda llegar algún político con ideas distintas y que diga, bueno, vamos a desaparecer toda una corporación policíaca y vamos a crear una nueva corporación? Empezaremos totalmente de cero nuevamente. ¿Y cómo le puedes decir tú a la gente? Es como yo se los explicaba. Si tú en este momento a todos los que piden que los militares se vayan y se regresen a los cuarteles lo hacemos, dejamos desprotegidos a toda la población civil del país, porque no se tiene un órgano policíaco para que pueda llegar a realizar las funciones que se necesitan en este momento, que son de seguridad pública a la ciudadanía. Bien, César, como siempre, es un gusto poder conversar contigo. Te mando un abrazo enorme. Gracias por estos minutos. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pasen buena tarde.